Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Sabes respirar? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versos 14 y 15. Todos queremos tener amigos. El placer que presenta simplemente un rato de conversación con un amigo, el saber de su amistad y la seguridad de que siempre estará ahí. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:24: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ayer hablaba por teléfono con un amigo al que conozco hace más de 40 años, y me decía que hace yoga para aprender a respirar y para ser mejor persona. ¿Para aprender a respirar? Tienes 52 años, llevas más de medio siglo respirando. Tan mal no lo harás. Creo que nunca han proliferado tanto como ahora las filosofías orientales, a la vez que extrañas y aberrantes formas de una supuesta espiritualidad. Psiquiatras, psicólogos, consejeros familiares y matrimoniales hacen su agosto con nuestras penurias. La maldad se está manifestando cada día en nuestro mundo con mayor fuerza y poder, y las envidias y rencores, la ambición desmedida, la sensualidad y la mentira, entre otras, se van adueñando de las vidas. Y mientras tanto, el egoísmo y la violencia van generando cadenas y esclavitudes al tiempo que una separación, un abismo de maldad, va reinando entre los hombres. Eso es lo que nos sucede en nuestra relación con Dios. La desobediencia y la rebeldía crearon un abismo entre Dios y los hombres imposible de salvar. Solo Él, Jesucristo, en su omnipotencia y a través de su infinito amor, pudo y quiso eliminar ese abismo de maldad que nos separaba de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente así, por su propio deseo, por su amor por nosotros, es que tenemos la posibilidad de eliminar el abismo que nos separaba de Dios. Por el sacrificio de Cristo, por el pacto de la gracia que nos ofrece cada día, es que podemos estar contados como justificados delante de Dios solamente por la pura gracia que emana de la cruz del Calvario. Posiblemente tú que lees o escuchas esto ya estés contado entre los justos de Dios, solamente por la gracia que Él ha tenido contigo. Pero si no es así, si todavía tu vida está controlada por el rencor, la ira, por la tristeza, el abandono, la envidia, la soledad o la mentira, no pienses ni por un minuto que tienes que sentarte debajo de un árbol para que te dé energía, o que tal vez sea que no sabes respirar. No creas que la culpa de todo la tuvo un tío tuyo que te pegó cuando eras pequeño. No, es el pecado que mora en ti y que te aleja de Dios y que te aparta de su gracia salvadora, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Carta a los Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Uno de los mayores tesoros que pueda tener en esta vida es poder contar con amigos como tú,
por lo que le doy gracias a Dios. Pero Él quiso darme, y a ti también, lo más especial que tenía en el cielo, a Cristo Jesús, su amistad y su amor. Párate por un momento en tu vida y medita en las riquezas de tu alma. Sopesa tu esperanza y revisa la alegría que vive en tu corazón. Y luego dime si verdaderamente no necesitas a Cristo en tu vida. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13 y 15. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.